y yo sé también que Oscarito ha buscado, ha visto videos del gran imitador chileno, que es un clásico en los escenarios del país, que es un clásico en las teletones. Políticos, autoridades, deportistas, periodistas, actores, animadores, hombres, mujeres, nadie se salva. ¿Cómo vendrá esta noche? ¿Vendrá caracterizado? ¿Vendrá disfrazado? ¿Cómo vendrá? ¿Quién será, comillas, la víctima? ¿Tendrá una nueva película? ¿Será chileno? ¿Será internacional? ¿Sí? ¿De dónde será? Pero ¿estás seguro? ¿Serás que tú? ¿O tú? Está ¡no aquí. Sé! ¿O tú? ¿O yo? ¿O la Diana? Bueno, la Diana ya la he hecho. ¿Cualquiera de los que está aquí? ¡Pancho! No. ¿Tú? ¡Evita! ¿Tú? ¡Evita! Yo creo que no sé. Es Pancho. ¡Panchito! ¡Aquí está! Le damos la bienvenida al tremendo, al único, al inigualable, Esteban Kramer. ¿Teletón? 3 y 4 de diciembre. ¡Todos los días! ¡Corte! ¿Sabes que siento que el pelo blanco se empasta un poco con el fondo? ¡John! Oye, John, ¿dónde está Esteban? ¡Kramer! Don Francisco, ¿cómo está? ¿Cuál va a ser tu contribución este año para la Teletón? Mire, tengo preparado un stand-up con imitaciones en el Teatro Teletón. ¿A ver? Sí, podríamos partir con José Antonio Neme, llevando a los perritos, a depositar, una cosa tan especial, la Teletón. Está simpático, ¿eh? O puede ser también, por ejemplo, el CEPU. Pero es así, la Teletón. Es todos los días, ok, perfecto, te lo cedo. A ver otro. O sea, ¿sabes qué? También puede ser el Checho Irán, o sea, seamos sinceros, o sea, vamos a la planilla Excel, o sea, ¿cuándo ha funcionado? A ver otro. Jorge Zabaleta. Olvídate, Francisco Javier, con cuento corto, otra época, weón. Olvídate. Olvídalo. Que tenéis que apuntar a cabros jóvenes. Por ejemplo, desde el weón del Marcianeque. Dime nomás. Ando buscando una criminal. O el otro también que tiene muchas visitas en Spotify es el Bad Bunny. ¿Lo hace? Y le digo a su mamá. Y le pregunto por ti. Ahí tienes que buscar algo, pero tiene que ser algo que sorprenda, algo que pueda dejar a la audiencia, porque la vara está alta. Entonces, ¿qué hacemos? Ven. ¿Aquí? Ven. ¡Hazte a Ben Breveton! Sí, estamos aquí en vivo y en directo haciendo un spot publicitario de lo que es la Teletón, porque la Teletón se hace todos los días. Hay un ambiente muy bonito, gracias. Estamos haciendo muy bien tu trabajo, te quiero poner Capi. Ese es mi Capi, ¿cómo está Capi? Hola, le mando un abrazo a todo el mundo. Estamos aquí en Teletón y la verdad que una instancia de amor y de unión. Habla bonito, Capi. Oiga, Capi, contésteme una duda que yo tengo. ¿Se dice Spot o Spock? Creo que se dice réclame. Dice réclame muy antiguo. Es algo sumamente antiguo. Oiga, qué bonito. Mira, estoy leyendo aquí los mensajes. Mira lo que están diciendo aquí, Capi, dice, mándale saludo al viejo sabroso. Yo estoy felizmente casado y aprovecho de mandarte un saludo a ti, mi amor. Te amo mucho. Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo tengo así, no? Capitán, qué honor. Hola. No, bueno, cuéntanos. ¿Qué es lo que vas a hacer para la Teletón? ¿Cómo nos vas a sorprender? Ahora mismo se me ocurrió una idea de hacer a Ben Breveton. ¿Qué pasa? Sabes que nosotros, muy en buena, no vamos a permitir que tú sigáis humillando a los futbolistas de la selección, exponiéndolos delante de todo el mundo. ¿Cuándo yo? Así como lo hiciste conmigo en la Teletón anterior con el avión. Señorita Zafata, se le cayó una lata. No, pero también tiene que recordar, Capi, que esa invitación, igual nosotros nos reímos harto, Capi. Estuvo simpática esta grabación, Capi. No diga que no tampoco. No se trata de eso. También tiene razón el Capi. Creo que no se trata de eso porque nosotros estamos cuidándolo y estamos tratando de hacer lo mejor posible para que Ben esté tranquilo con eso. Es una imitación y es para Teletón. Con mayor razón. Con mayor razón, como dice mi Capi. Pero bueno. No queremos que se farandulice Ben. Es muy cierto eso. Nosotros no estamos ni siquiera dejando que se junte con Arturo.
Yo no tengo nada que ver con eso. Pero si don Francisco me lo pidió... Me da lo mismo lo que diga don Francisco. ¿Y qué van a hacer? Tú te quieres y quédate tranquilo. Así que nosotros estamos preparando algo y déjalo, déjalo todo en nuestras manos. Señoras y señores, con ustedes, Ben Brereton. Hola. Entonces, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy nervioso. Oh, gracias, Chola. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Listo. Ni preparado. Algo. Sorpreso. Sorpreso. Con mis amigos. Todo en orden, mi niño. Tranquilo, mi niño. Eso. Avance con confianza, mi niño. Eso. Confidence. No, al centro del center, of the stage. Al centro, eso. Párate la light. La light. Ahí está. Busca la luz. No, no nombres marcas. Brand never. No, nada. No. Never. Number four. Cámara number four. Dale, mi niño. Por Chile, este cielo azulado. Por brisa de cruz, son también. Y tú, Cayampa. ¿Pero qué está diciendo este weón? ¿Qué está diciendo este weón? No, eso no, que paja esa weón, no. ¿Qué paja esa weón, no entaña? Te querís, mi niño. Te querís, mi niño. Tranquilo, mejor detente. Mejor detente. No, que diga mejor detente. Detente. Tranquilo, para. ¡Tú! Para. No sé vos. Que corte la transmisión, corte la canción. Can you hear me, Ben? Relax, yes. Relax. Que esté tranquilo. Relax. Yeah. Eso, que te diga, yes. Buenas noches, Chile. Say hello. Buenas noches, Chile. Yes. Para nosotros es un tremendo placer estar acá con todos ustedes para hablar de todo esto. Bueno, no hablé tan rápido, weón. ¿Qué te pasa? No va a entender nunca así. No. Tampoco no me retino, va a seguir el ritmo lento culiado que tenés tú cuando hablas. Oye, para tu weón, no. ¿Sabes qué buena falta de respeto, weón? ¿Y dónde gancho? Si la culpa no la tengo yo, la culpa la tiene este gringo culiado. Please stop. La weá, po. No, stop. No, no. Basta. Disculpen, yo no quiero pelear. No pelear. Somos en unión. No me gusta pelear. Somos en el teletón. Y aunque yo no me salvo a la himno nacional, me siento más chileno que la chucha. No me importa que me digan a gringo culiao. Tampoco importa que en el partido no pasarme pelota cuando yo digo pelota, porque yo voy a buscar pelota y meto el gol igual. Porque mi mamá es chilena. Y más chilena que poroto con mayonesa. Yo me siento más chileno que Lucio Jara. Y tengo muchos amigos chilenos como Happy Jane. Soy chileno bueno para la talla. Si me preguntas, Rafa, por Rodrigo, digo chupa y te lo digo. Sí, me lo enseñó Guaso Isla. El 10 después viene el 11. Entonces, bueno, soy Brenetón, Teletón. Brenetón Díaz, Teletón todos los días. Si llegamos a la meta, yo le... A Brasil un gol yo le meta. Y Argentina como el hoyo en fútbol. Y todos vamos a gritar todos por la raja.
Pola roja. Y vamos a llegar a Qatar. No tengo idea dónde está Qatar, pero vamos a llegar, porque Chile es uno solo. Uno solo. Chile unido. Por la Teletón. ¡Chile! ¡Chichocha! ¡Lale! ¡Viva Teletón de Chile! ¡Viva Condorito! Pero de besuquearte, yo quisiera decir algo en serio. No. Estefan tiene realmente un compromiso con la Teletón. Él todos los años se prepara. Esto no se hace en un día, esto no se hace en una semana. Son muchos maquillajes, son muchas grabaciones. Tiene que invertir dinero para poder hacerlo. No entiendo nada, pero gracias. Sí. Muchas gracias, cabeza. Sí. Sí, sí. Me lo dijeron outside. Outside, sí. Y que no sé si me entiendes, pero yo una vez más, siempre te llamo para entregarte siempre el corazón de Chile, aunque no vengas al escenario, fuera del escenario. Thank you. Y ahora te voy a entregar el corazón de Chile. Oh. Te lo van a traer nuestras más bellas animadoras de la televisión. Se lo lleva mi mamá. Se lo lleva tu mamá, sí. Yes. ¡Gracias! This is for you, man. Oye, démosle un gran aplauso a Estefan Kramer, en realidad. ¡Grande Kramer! Yo sé que no se quiere salir del personaje, pero lo estimo, lo admiro. Lo admiramos todos. ¡Gran talento! ¡Estefan Kramer! Muy bien, muchas gracias. ¡Dale, Benetton! Esfuerzo, ¡dale, Benetton! Trabajo. Bueno, aquí tenemos... Estimados amigos, todos...